Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a aprender a dibujar a Santa Claus de una forma muy fácil. Entonces, para eso lo primero que haremos es un óvalo para la naricita. Luego vamos a hacer acá una curvita a cada lado y desde ahí vamos a hacer un arco que los junte. Acá vamos a hacer dos circulitos para los ojos, abajito de la nariz. Haremos una U alargada para la boca. Por aquí hacemos unas curvitas y vamos dándole la forma a la barba de Santa Claus. Luego por acá vamos a hacer una curvita como para la parte del gorrito. Ahora hacemos acá una curva, por acá igual la juntamos arribita y vamos a hacer un círculo para hacer, digamos, la punta aquí del gorrito de Santa Claus. Luego por acá vamos a hacer una linecita en diagonal. Por aquí hacemos otra, vamos a unir esas dos y aquí vamos a hacer un rectángulo para mostrar el cinturón de la correa, aquí como la hebilla del cinturón de Santa. Vamos a hacer las dos linecitas del cinturón, sí, muy fácil. Luego bajamos una linecita y vamos a hacer acá otras dos líneas. Y hacemos acá una curva y aquí entonces este sería como la parte de abajo del abrigo de Santa. Ahora, justo en el centro vamos a bajar una linecita así en vertical, abajo hacemos una línea horizontal y por aquí hacemos dos diagonales para juntar y hacer la forma de los pies. Vamos a seguir bajando por acá y luego hacemos la formita de las botas hacia afuera, de esta manera. Ya tendríamos entonces las botas de una forma muy fácil. Solo nos queda hacer aquí los bracitos de Santa. Vamos a hacer acá una linecita, la juntamos con el cuerpo, hacemos un rectángulo por acá como para la manga del abrigo y aquí hacemos un circulito para la mano, acá igual un circulito, y de esta manera habríamos terminado el boceto de nuestro dibujo. Ahora vamos a tomar un marcador para hacer todos los detalles y que se vea muchísimo mejor. Entonces empezamos acá por la nariz, de esta manera. Vamos dándole formita a la barba, siguiendo los trazos que hicimos con el lápiz, la boquita, la parte por donde empieza el gorro, así, y vamos a hacer los dos circulitos que son los ojos. Aquí entonces la parte de arriba del gorro y juntamos hasta unir con la cabeza para tener entonces lista ya toda la cabeza de Santa. Ahora vamos a hacer el cinturón, hacemos el rectángulo, luego hacemos el rectángulo más pequeño, hacemos el cinturón, esos son dos rectángulos alargados que juntamos con la cabeza para hacer la parte del cuerpo. Ahora vamos a hacer la partecita de abajo del abrigo, así, hasta acá, juntamos y ya podemos hacer las piernas de Santa. Entonces esta línea la mando hasta el fondo, por acá igual, y ahora vamos juntando en la parte de abajo para las botas. Así ya tendríamos el cuerpo, solo nos harían falta los brazos. Entonces vamos dándole forma a los brazos. Acá dijimos que esta era la manga, la parte final del brazo, y aquí estos circulitos serían los brazos, las manos de Santa Claus. Ahora solo nos queda borrar estas pequeñas líneas que se alcanzan a ver, que hicimos con el lápiz al principio y que hacen que nuestro dibujo se vea un poquito sucio. Y listo, después de borrar ya podríamos colorear nuestro Santa. Entonces empezamos.
Y listo, de esta manera hemos terminado de dibujar y colorear a Santa Claus de una forma muy fácil y rápida.